¿Qué tal, Juanmeas? Yo soy Luz y seguimos aquí en T23 en Anaheim, California, en Precious Moments, donde todos tenemos una melodía dulce y bella que nos acompaña. Está increíble, hay exclusivas. Precious Moments son estas muñequitas tan lindas, tan tiernas, que véanlas, pero ahora con los diseños inspirados en personajes de Disney. Son maravillosos. Hay unas piezas hermosas exclusivas, como tenemos aquí a Aladdin y a Jasmine. Tenemos por este otro lado a Mickey, que es justamente la imagen que estábamos viendo, que es una canción que podemos escuchar. Y vean estas hermosuras de princesas. Este es el set de los tres y es increíble todo lo que podemos encontrar aquí. Son tan bellas, pero una parte fundamental siempre de estos eventos es encontrarnos, como aquí, con el escultor, que es Hiko Maeda. Y vean, tal vez ahorita por los 30 años de La Sirenita, literalmente vamos a ver una escultura maravillosa. Esta me encantó, es de La Bella Durmiente, que también está de manteles largos. Vamos a ver que La Bella Durmiente está ya aquí, está dormida y está soñando justamente con la batalla de Maléfica y el príncipe Felipe. Está hermosa. Y aquí están las hadas madrinas y son muñequitas. Él es el responsable de esto. Está firmando autógrafos, está platicando con la gente. Eso es lindísimo. Y aquí tenemos otras piezas también que son muy lindas. De todo tenemos aquí, este es musical, de Toy Story a Goody, que en su versión tierna de Precious Moment, con Tiro al Blanco. Ahí tenemos a Rico McPato. Por aquí abajo, estas no son exclusivas, pero también son muy bellas. Tenemos a las princesas, a Elena, Cenicienta, Ariel, Bella y Jasmine. Vean a Mary Poppins, que es la que está en la cámara. Es un nivel de detalle, una hermosura, son tan tiernas. Ahorita aquí en el evento se está rifando, sorteando el giveaway de esta escultura, que es Blancanieves con su príncipe. Entonces vamos a seguir viendo, porque hay muchas, muchas cosas muy bellas. Por ahí ya habíamos mostrado, si no, búsquenlo en las redes, un mini videíto donde estaban empezando a hacer ese cuadro con Jelly Belly. Entonces está muy padre. Y aquí, aparte de que están haciendo el cuadro y están dando muestras de dulces que están riquísimos, están presentando la nueva edición justamente de Frozen 2 para que los puedan venir a conocer, probar. A continuación, una zona de playeras, pero son hechas o inspiradas en Disney, son diseños exclusivos. Aquí tenemos una, a ver si es la misma al otro lado. Sí, de los villanos de Disney en sus colores más representativos de cada uno. Hay una de Winnie Pooh, había una de Stitch, hay de muchísimos personajes. Y aquí está otro lugar que me encantó. Estos son Muppets, marionetas de diferentes personajes, pero estamos haciendo remembranza sobre todo a los clásicos. Vean este Winnie Pooh, está hermoso. Goofy, Triblin, Daisy, Donald. Y ahí nos están mostrando cómo se mueve la marioneta. ¡Manda besos! Vean, la bella es súper tierna. Aparte de eso, tenemos a Zero del Extraño Mundo de Jack. Y también tenemos a Groot. Y vean, aquí está Remy. ¡Saluda, Remy! ¡Hi! ¿Do you have any cheese with you, by any chance? Oh, so cute. No, no cheese. Sorry. Maybe. Y pues seguimos, aquí está maravilloso, me encantaron. Vean, esta la necesito en mi vida. Si ustedes no son de cocinar, con esto van a querer cocinar, porque hay de todo para preparar sopa, café, waffles, pero con sus personajes favoritos. Vean, ahí está Arturito Mini para chocolate. O sea, hay wafleras, cafeteras, de todo para que su cocina sea ultra mega freaky. Pero vean, es la cafetera de Iron Man del Extraño Mundo de Jack. ¡Ah! Y la entrega es gratis por haberlo comprado aquí en la expo. Palomeras de Mickey, lo que es para la fuente de chocolate. También la de los marcianos. Hay de todos los personajes que se puedan imaginar y eso es muy lindo. Y no solo eso, a continuación vamos a encontrar una zona de pantuflas para estar cómodos. Happy Feet, pies felices. Véanlos. Obviamente el más icónico es el de Mickey, Cenicienta,
Donald, Avengers, de todo vamos a poder encontrar. Los de abajo de Spider-Man están increíbles. Y yo necesito a este Soli en mi vida. Véanlo. Miren, miren, miren. Yo lo quiero. Aquí está lleno de actividades, de cosas, detalles maravillosos para todos. En D23, en Anaheim, California, hay de todo. Aquí están tomándose fotos. Y esta es justamente haciendo referencia a lo que va a ser la nueva atracción de Marvel, que ya se presentó. Así se van a ver en el parque de diversión los diferentes juegos. Y aquí podemos ver un plano de cómo va a ser esa sección del parque ahora de Avengers. Y bueno, pues amigos, nosotros seguimos con el recorrido para que ustedes se den una idea. Hay muchísimas cosas que ver y vemos una parte así chiquita, minúscula, de todo lo que es la convención. Y ustedes no se lo pueden perder, ver todos los videos, darnos un like, compartirlo. Véanlo, qué maravilloso, para que sean Tony Stark. Nosotros continuamos aquí en D23. Aquí en la D23 en Anaheim, California, con muchas cosas muy bellas de Disney, entre ellas por el 60 aniversario de La Bella Durmiente. Hay una colección especial de maquillaje y podemos decir de accesorios. Vean el cepillo para que te sientas igual de hermosa que Aurora. Aquí podemos ver cómo la gente pasa, les muestran el maquillaje y se lo pueden llevar a casa. Incluye sombras, blush, ya sabes, lo básico para poder sentirse toda una princesa. Ahí está la colección. Los labiales están increíbles. Y vean el diseño, o sea, la calidad, los detalles. Porque estamos de fiesta, estamos de aniversario con Aurora y la Bella Durmiente. Y no es solo eso, estamos llenos de cosas, de detalles increíbles. Sales de un stand para entrar a otro. Aquí tenemos una exposición especial de Mickey. Aquí tenemos un bear brick gigante, enorme, hecho con playeras, con recorte. Y aquí está justamente un poco de la historia de un bear brick a 3000 veces el tamaño original. Tenemos por allá una playera y una colección increíble de Mickey. Vas, ves detalles, puedes tomar fotos, estar apreciando todas las cosas kawaii que hay. Y no solo eso, esta parte me encantó. Roundtree es una marca de ropa diseñada o hecha con bambú. Entonces toda la ropa es deportiva, o esa es la función principal. Es ultra mega delgada, es para hacer ejercicio y sientas que traes una segunda piel. Se pega, es totalmente ligera, aerodinámica, te deja respirar, o sea, no sé tantas virtudes que les puedo decir, pero aquí lo más increíble son los diseños. Vamos a ver los diseños de las playeras que yo amé. Por un lado ahí ya están mostrando el de La Bella y la Bestia, tenemos a Gastón, ahí tenemos al genio, hay de tantos personajes como sea el suyo, su favorito. Vean estas que son las chamarras sudaderas para correr, valiente. Aquí tenemos de Ariel, el castillo debajo del mar, de Jack. O sea, hay mil cosas, está precioso, yo quiero todas. Los pueden buscar así en la página web. Aquí tenemos más de Valiente. La de Lotso, vean qué belleza es esta.
Mickey, que no podía faltar, pero les voy a mostrar mi pared favorita, así que vengan para acá. Y es justamente de Lilo y Stitch. Tenemos todas. Allá tenemos al pececito que alimenta a Lilo, pero esta es mi favorita. Soy yo, siempre con hambre. Y hay de diseños para todos los estilos. La comida en los parques de Disney es todo con Mickey y hay muchísimas cosas aquí también. Aquí tenemos de... ¡Uy! ¡Qué belleza! Yo las necesito todas en mi vida. Véanlos, qué nivel de detalle. ¡Thanks! Y también tenemos de Toy Story 4. Esta es una pequeña probadita de todo lo que hay aquí en D23, presentando el nuevo parque de Star Wars. Y ahí tienen una colección impresionante de pines. ¡Ve esta maravillosa! ¡Hi! Bienvenidos. Mira. Hay que aclarar un punto, y yo no sabía hasta que estuve aquí la cantidad de pines y la obsesión y la colección que puedes llegar a hacer. Pines, botones. Hay un punto de intercambio aquí para que vayan e intercambien pines. Aquí estamos en el booth de Pixar Animation Studios con las próximas películas y la pared de pelotas tan icónica de Pixar aquí exhibida. ¡Hi! All right. Thank you. Es increíble y es maravilloso. Pasas por todos lados y te puedes llevar regalos, actividades y demás. Vean, aquí está un poquito de cómo se hace la animación. Y quiero que vean aquí abajo. Es el príncipe Ben de Descendientes. Todo lo que te puedes encontrar, todos tus personajes favoritos pueden estar aquí. Aquí está la actividad de Anna y Elsa presentando la nueva película de Frozen 2. Es una escultura, está maravilloso. Véalo. Y ya les dije, creo, amigos, esta es una pequeñísima parte de todo lo que se está presentando aquí en D23. Para que no se despeguen, todavía quedan muchos videos y más por conocer. Yo soy Luz y nos vemos en la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Los quiero. Bye, bye.